Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, moles. Maybe you think that you can hide. I can smell myself for miles. Just like animals, animals, like animals. Indagando, y dice, de una familia honra, trabajadora, y tiene mucho orgullo. Creo que lo clavó doña Ramona. ¿Vale? Sí, todo al frente. Así que, además, salí con el nombre yo de Ramona atrás en un partido. Exactamente, en el siguiente partido. Así que, enhorabuena, Juan, y que esté mucho año con nosotros. Muchas gracias. Muy bien. Nos vamos ya. We love you forever.
Lo bueno se hace esperar, como siempre, el directo hace también sus malas pasadas. Bueno, estamos aquí, Juan y familia, buenas noches y bienvenidos. Y como podrás comprobar, el pueblo de Olivares pues, te está recibiendo con un gran aplauso, con muchísimo cariño y muy orgulloso de un ejemplo en tu persona, por la trayectoria que llevas desde hace ya muchos años, por el logro que has conseguido con la Selección Española de Fútbol en las últimas Olimpiadas de Tokio, que creo que es un reto muy difícil de conseguir, que aunque sea una medalla de plata, para nosotros es una medalla de oro, porque muy pocas personas son las que consiguen esos logros, muchas llegan pero pocos la consiguen. Tú has formado parte de ese grupo de futbolistas y de deportistas de la delegación española que ha conseguido ese gran logro, que por cierto la lleva con mucho orgullo, como es lógico, en su cuello, pesa cerca de medio kilo, y la verdad que para todos nosotros es un gran orgullo. Deciros que, bueno, Juan, los que lo conocemos desde hace ya muchos años, seguimos su trayectoria, proviene de una familia por ambas partes de grandes deportistas, grandes futbolistas, sus tíos, tanto paternos como maternos, han seguido, y su padre, por supuesto, no lo voy a olvidar, que muchos lo conocéis, de su trayectoria en el Atlético Olivarense, ha sido un gran futbolista y sus tíos, tanto por parte de padre como por parte de madre, incluso algunos llegaron a la primera división en el Real Betis Balompié y por lo tanto tiene genes deportivos de muchísima calidad, ¿no? Yo no me quiero extender, yo sé que tienen preparadas varias sorpresas esta noche, déjate llevar, porque creo que va a ser nuestro bastante emotivo
y esperemos que todos disfrutemos de esto, de este ratito que va a quedar en nuestra memoria. Estos son los actos que van a quedar para muchos años y esperemos que alguna vez, otra vez, un poquito más adelante también se vuelvan a repetir con otros logros que consigan. Eso es lo que todos te deseamos, que con tu trayectoria, tu forma de ser, con la humildad y la honradez que estás siguiendo tu trayectoria profesional y humana, creo que lo vas a conseguir. Y más teniendo a tu familia, a tu madre y a tu padre encima, por supuesto vas a tener una buena guía en tu camino. Así que yo me termino mi intervención dándote las gracias por llevar el nombre de Olivares por todo el mundo. Eso lo llevan, no todos los pueblos tienen este privilegio, y tú lo estás consiguiendo, por lo cual todos los que estamos aquí estamos muy orgullosos de eso. Así que un fuerte aplauso para Juan. Como no podía ser de otra forma, desde el ayuntamiento hemos organizado este acto con muy poco tiempo. Perdonad los posibles fallos que podamos tener, pero bueno, ha sido muy, muy precipitado. Después se incorpora el lunes también ya a los entrenamientos oficiales y este ha sido el mejor día que hemos podido conseguir. Hace unos minutos hemos tenido un pequeño acto en el ayuntamiento en el cual Juan ha firmado en el libro de honor del ayuntamiento y ahí va a quedar para la posteridad. Así que bueno, también es un doble orgullo que este chico, nacido en Olivares, con toda su familia de Olivares, pues haya firmado en el libro de honor, que también es otro privilegio que pocas personas pueden presumir de ello, ¿no? Así que yo ya dejo el micrófono y le paso la palabra a Rocío, que es la técnica municipal de deporte. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Hoy desde la Delegación de Deporte queremos rendir homenaje a Juan Miranda por toda su trayectoria, aún siendo tan joven. Aquí en mi lugar debería estar una persona que te apreciaba muchísimo a ti y a tu familia. Él es Juan Ramón. Pero sabemos que él está hoy aquí con nosotros. Sabemos que él hoy aquí está con nosotros viendo cómo crecen cada día jóvenes deportistas a los cuales él vio empezar sus andaduras desde pequeño. Además, nunca se equivocó con Juan, porque cuando entré en mis comienzos, él me comentó: Juan llegará muy lejos, y no se ha equivocado. Poco a poco está llegando con su trabajo y constancia a lo más lejos. Cuando una persona decide dedicarse a la práctica de un deporte, sabe que se requiere disciplina, constancia, dedicación, entusiasmo, fuerza de voluntad, empeño, tenacidad. Pero sobre todo lo más importante es poder contar con el apoyo de su familia y amigos, que finalmente son las personas que le esperan en la meta siempre, y en este caso tu familia y amigos han sido siempre tu mejor apoyo. Quiero transmitir y hacer llegar este mensaje desde los deportistas más pequeños hasta los más mayores, y es que los grandes deportistas son grandes no por su brillantez, sino porque aceptan sus mejores errores, saben cómo lidiar con ellos, también son coherentes en sus hábitos y rutinas. Esa es la razón por la que han ganado algunos de sus mejores partidos o torneos jugando lejos de su mejor versión. Y hoy aquí tenemos un claro ejemplo a seguir y es Juan Miranda. Eres un deportista con fuerza que te permite superar toda adversidad para llegar lejos. Te animamos a seguir siempre con esa fuerza y esa gana que sabemos que de ellos no te faltan. Desde la Delegación de Deporte del Ayuntamiento de Olivares te admiramos y te felicitamos por tu constancia, firmeza y empeño que has demostrado en el día a día. Te damos la enhorabuena por tan reconocido trabajo diario con ese premio obtenido tan joven en tu trayectoria y te deseamos que tengas una buena temporada y disfrutes del fútbol como tú sabes hacerlo. Y ahora te voy a pedir, Juan, que prestes atención a la pantalla, que hay dos personas a las que tú conoces muy bien y quieren decirte algo. Bueno, Juan, decirte que me alegro muchísimo por tu éxito. Enhorabuena por esa medalla que has conseguido, que es un grandísimo éxito y va a ser un recordatorio que vas a tener toda tu vida. Y nada, como creo que fui el primer entrenador que tuvo la suerte de tenerte y no sé si llegué a aportar algún granito dentro de lo que es tu carrera, pero bueno, sinceramente me alegro por todos tus éxitos, que sigas tal como va y ánimo campeón, que tú sabes que en el pueblo te admiramos mucho y en mi familia te queremos mucho. Suerte, campeón. Hola, Juan. Desde el Club Atlético Benense queremos felicitarte por la medalla olímpica conseguida.
un premio a tu trabajo y esfuerzo en este deporte que nos une. Tu club, al que siempre tienes presente, se enorgullece de tu éxito y deseamos que sigas cumpliendo sueños. Un saludo, Juan. Buenas noches. Es un placer poder estar en este merecido reconocimiento para nuestro paisano Juan Miranda. Por ello, queremos darle las gracias al Ayuntamiento de Olivares por contar con el Club Atlético Olivarense para este acto. No podíamos faltar, ya que es bien sabido que la vinculación de Juan con nuestro club es muy estrecha. Sus primeros contactos con este deporte, en el que ahora triunfa y a través del cual pasea con orgullo el nombre de Olivares por todo el mundo, fueron en el Estadio Municipal Las Colonias, viendo a su padre defender los colores del Atlético Olivarense. Y gracias a esto, Juan se ha sentido siempre muy unido a nuestro club, al que sigue y apoya en entrenamientos o partidos cuando puede, por lo que es común verlo en nuestro estadio. Es de admirar que un deportista profesional de su nivel tenga tan presente el fútbol regional, estando disponible siempre que nuestro club ha necesitado de él, y no solo para nosotros, sino también para los clubes vecinos, como por ejemplo el Club Deportivo Saltera, al cual ayudó donando material deportivo tras un robo sufrido en sus instalaciones. En estos días son muchas las personas que han destacado por encima de su figura futbolística su forma de ser, mencionando valores como la humildad, la bondad y la cercanía, y nosotros no podemos más que corroborar todo esto. Es por ello que nadie mejor que Juan como ejemplo de deportista y persona, por todos los valores que transmite para todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro pueblo. Juan, es un enorme orgullo verte cumplir tantos sueños y obtener la recompensa de tu trabajo convirtiéndote en medallista olímpico. Pero nos llena aún más de satisfacción que tras cada éxito tengas presente a tu pueblo y no olvides tus orígenes. Olivares no puede tener un mejor abanderado que tú. Enhorabuena, Juan. Nada que decirte que enhorabuena por tu medalla olímpica, que estamos súper contentos por ti y súper orgullosos de ti, que eres muy grande, que no cualquiera consigue eso, y que nada, que sigas así, porque si sigues así conseguirás todo lo que te propongas y que estaremos apoyándote siempre, 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 de donde sea, iremos contigo a donde sea, y eso, que muchos besitos. ¿Qué pasa, Juan? Lo primero, darte la enhorabuena por esa medalla de plata, te la mereces un montón por todos los años que llevas de sacrificio, que un poco lo saben, que solo sabes los éxitos, pero no sabes el trabajo que hay detrás. Y como te dije el otro día, que para nosotros, los deportistas del pueblo, eres un espejo de mirarse y que te esperamos con los brazos abiertos. Un abrazo fuerte. Miri, enhorabuena por tu medalla olímpica, pasado, estamos todos de ti. Espero que disfrutes mucho y lo pases fuerte. Bueno, Juan, darte mi enhorabuena por esa plata conseguida en Tokio, que tiene bastante mérito. Y nada, estamos todos muy orgullosos de ti. Y nada, seguir consiguiendo logros en tu carrera deportiva. Un abrazo. Enhorabuena, Juan. Una medalla de plata para un chico de oro como tú. Bueno, Juan. Que felicidades por esa plata, pero que te merecía el oro sobrado aún. Y que estoy muy orgulloso de ti, siempre lo voy a estar y esperemos que esta no sea la última felicitación que te tenga que hacer. Así que nada, que te echamos mucho de menos y que te queremos un montón todos. Un abrazo, Juan. Juan, enhorabuena por la plata. Te quiero mucho, te lo mereces. Bueno, Juan, date la enhorabuena por tu medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio y también por el buen año de nuestro equipo clasificándonos para Europa League. Estamos seguros de que con tu esfuerzo y trabajo diario seguirás llegando buenos momentos. Eres un orgullo para nosotros. Juan, no sabes cuánto me alegro de que hayas ganado la medalla olímpica. En la portada está la edición. Bueno, hermano, quería felicitarte por la pedazo de medalla de plata que has conseguido en Japón. Y nada, que decirte que ya verás que es el principio de una pedazo de carrera llena de éxito y de logro que viene por delante. Te queremos. Bueno, Juan, enhorabuena por la plata, que te lo mereces, te merecía el oro. A nosotros siempre va a ser el oro. Y nada, espero que puedas seguir consiguiendo tus logros, de seguro que consigues más objetivos, porque te queda mucho por delante y que te echamos mucho de menos ya. Espero poder celebrarlo juntos y nada, un fuerte abrazo. Enhorabuena, máquina. Que nada, Juan, que muchas felicidades por esa medalla de plata.
que claramente has demostrado, ¿vale?, que eres un ejemplo a seguir, que tanto con constancia como con disciplina se puede conseguir tu objetivo, y tú claramente lo has demostrado. Que te lo hago aquí desde el coche, el vídeo que llevo un día diciendo, lo tengo que hacer vídeo, y siempre se me olvida, tío, y cuando he podido. Mucha felicidad de ti. ¿Qué pasa, Juan? Hago este vídeo para darte la enhorabuena por esa medalla de plata y ese grandísimo gol y creo que has hecho. Y decirte que el pueblo está súper orgulloso de lo que estás consiguiendo y que siga adelante y al rato. Un abrazo. Juan, enhorabuena por tu plata. Te lo mereces. Eres un orgullo de amigo. Te quiero. Bueno, Juan, este vídeo es para darte la enhorabuena por haber conseguido la medalla de plata y felicitarte. Y deseamos estamos de verte ya por la banda izquierda del Rey de Villamarín y de la transmisión. Hola, buenas noches. De parte de tus amigos, Juan, hemos querido mostrarte en palabras lo mejor que podamos el orgullo que es para nosotros estar aquí hoy celebrando contigo este éxito. Podemos hacernos una idea de lo difícil que debe de ser salir con 14 años del club, dejar atrás toda tu vida, salir de tu zona de confort y enfrentarse al gran reto de ir a jugar con los mejores jugadores del mundo. En Barcelona emprendes una nueva rutina, un nuevo estilo de vida. Te comienzas a formar deportivamente con los mejores, luchando así para llegar a lo más alto. Allí en el FC Barcelona comienzan tus primeros éxitos. Como todos sabemos, la conquista de la UEFA Youth League, tu debut en el filial, convirtiéndote así en el primer jugador del 2000 en debutar en segunda división. También llegaron los primeros encuentros con el primer equipo. Un día que aseguro que ni tú ni tus amigos olvidarán fue tu debut en la Champions League contra el Tottenham, competición en la que todo futbolista sueña con jugar. En 2019, una nueva aventura. Esta vez un poco más lejos, nos vamos hasta Alemania, más concretamente hasta el histórico Schalke 04. Este no fue un año fácil para ti, pero con tu entrega conseguiste sacarle el máximo partido a esta experiencia. Hace justo un año y tras un verano de mucha incertidumbre, vuelves a tu casa, a tu pueblo, al club de tu vida, al Real Betis Balompié. Una fecha señalada en el calendario tanto para ti como para tus amigos y familia fue aquel maravilloso 18 de octubre, día que debutaste oficialmente con la camiseta de las 13 barras. Como podemos comprobar, a día de hoy, tras mucho trabajo, esfuerzo y sacrificio, los sueños se cumplen. Hoy estamos aquí reunidos para celebrar un nuevo éxito en tu carrera deportiva, que no es nada sencillo poder decir que has conquistado Tokio. Olivares tiene un medallista olímpico. Tu pueblo nunca olvidará el 7 de agosto de 2021, fecha en la cual conseguiste colgarte la medalla de plata. Después de más de 40 días alejado de los tuyos, muchas horas de entrenamiento, muchas horas de partido y a más de 11.000 kilómetros de distancia, vuelves a demostrar tu valía. Enhorabuena para ti y tu familia por todo lo conseguido hasta el día de hoy. Tus amigos, más personalmente, quieren que sepas que te seguirán acompañando allá donde vayas, aportando nuestro granito de arena para que sigas escribiendo éxitos en tu palmarés. Toda la suerte del mundo para ti, nunca caminarás solo. Enhorabuena por esa medalla de Tokio. Miranda, solo quería mandarte un mensaje de felicitación porque, bueno, lo que has conseguido es algo muy grande, es algo que es muy difícil de conseguir y, bueno, tú lo sabes, al final, pues, eso se escapó esa final, pero la plata, pues, es una gran recompensa a todo lo que vienes haciendo y nadie se la merece más que tú y ya sabes que me alegro un montón por todos los éxitos que consigas y nada, que te mando un gran abrazo, que ya sabes que te quiero un montón y un abrazo para todo Olivares y toda tu familia, que sabes que también pues los aprecio mucho. Juanito, espero que estés muy orgulloso de todo lo que has conseguido. Nosotros lo estamos y sigue así y no pares, a por más. Enhorabuena y un abrazo enorme. Hola Miri, ¿qué tal? Nada, te mando este mensaje para felicitarte por tu medalla olímpica. Espero que estés disfrutando mucho de este homenaje que te está haciendo tu pueblo tan, tan bonito. Y nada, te mando un fuerte abrazo, que te echo mucho de menos y a ver si nos podemos ver pronto, ¿vale? Un fuerte abrazo. Hola Miri, ¿qué pasa? Nada, quería felicitarte, darte la enhorabuena por esa medalla que bueno, que ya sabemos que es muy difícil conseguir una medalla olímpica y tú lo has conseguido.
nada, que me alegro un montón de que hayáis hecho ese pedazo de campeonato y a ver si nos vemos pronto y muchísima suerte para esta temporada. Un fuerte abrazo, hermano. Hola, Juan, ¿qué tal? Nada, me he enterado que te van a hacer un reconocimiento ahí en tu pueblo, en Olivares, y desde aquí quería mandarte todo mi agradecimiento por este tiempo que hemos pasado juntos. Y la verdad que esta medalla olímpica de plata te la mereces como el que más. Te he conocido como persona y para mí ha sido un honor este compañero tuyo durante estos 40 y tantos días. Cualquier cosa que necesites, aquí tienes un amigo. Gracias. Miranda, campeón. Muchas felicidades por esa medalla olímpica. Aquí un compañero manda un fuerte abrazo y muchas felicidades, Sonia. Un besito muy grande. Pues, repito, vengo en nombre del Real Betis Balompié, soy consejero del club y agradecer al ayuntamiento la invitación que nos ha hecho, a su alcalde y a la familia de Juan Miranda. Con independencia del galardón que ha conseguido Juan, a mí lo que hoy me emociona es que un chico con 21 años sea capaz de llenar un patio entero de un colegio, ¿no? Y eso significa algo más que hoy el homenaje a un futbolista, ¿no? Se ve que aquí existe afecto, existen raíces, y él demostró el año pasado cuando llegó y firmó por, como ha dicho un compañero, por el club de su vida, él demostró el afecto a su pueblo y en todas las redes sociales apareció el nombre de Olivares. Eso para mí me parece muy importante, y llevar a gala tus raíces, como digo. Así que, Juan, enhorabuena, estamos muy contentos contigo, esperemos que estés muchísimos años con nosotros, y a todos los niños que he visto con la camiseta del Betis, tener a Juan como ejemplo, porque es una persona que se supera constantemente por su trabajo, su silencio y su bonomía. Muchas gracias, Juan. Y enhorabuena. Como sabéis, yo soy de pocas palabras. Nada, primero dar las gracias al alcalde, a Isidoro, ¿no? por este bonito homenaje. También a todos ustedes que habéis acudido, que me siento muy, muy afortunado de pertenecer a Olivares y ver este patio donde crecí. Cuando he visto los vídeos de mis amigos, tampoco me quería olvidar de Cristian, Abraham y Ale. Aquí he empezado todo. Como ya sabéis, vámonos, va. Que como ya sabéis todo esto viene en el club de mi vida. Donde, como he dicho antes, empecé aquí a darle con mis amigos patadas al balón. Nadie me iba a decir que iba a ser fácil. He conseguido lo más difícil, que es llegar al mundo profesional, y más aún jugar en el Benito Marín, que mucha gente de aquí estará viéndome durante todo el año, y para mí será un orgullo muy grande. Y sobre todo, dale mención especial a mi abuela, que seguro que de estar rica está orgullosa y le hubiera encantado verme aquí en Sevilla. Nada, quería terminar dando muchas gracias a todos y que espero que
que sea un gran año para todos, tanto futbolísticamente como personalmente, y podamos disfrutar todo este año. Muchas gracias. Bueno, le voy a hacer una Managua. En primer lugar, quiero agradecer al Ayuntamiento de Olivares en haberlo invitado a este tan merecido reconocimiento, a Juan, y también a Real Betis Balompié por estar siempre al lado de los suyos, y como no, a Juan, por ser como eres. Constancia, competitividad, paciencia, pasión, humildad, son virtudes que hacen de Juan Miranda una persona digna de todos los logros que ha conseguido y que sin duda seguirá consiguiendo. Me gustaría también agradecer a tu familia el ejemplo que ha dado en cómo llevar situaciones, algunas agradables y otras más amargas y difíciles. Las virtudes de Juan son vuestro éxito como padres y como hermanas. Me gustaría también, Juan, decirte que tengas presente siempre que cuando te falles la fuerza, que además de mirarte el escudo, como tú sabes, sientas el aliento de tu peña, unidos por una pasión, desde la grada. Eres un ejemplo para todos, eres el orgullo de tu pueblo. Gracias. En primer lugar, darte las gracias, Juan, por haber sido capaz de reunirnos aquí para darte las gracias personalmente por tu enorme e impresionante trabajo realizado. Todos somos conscientes de lo difícil y complicado que resulta unir a las aficiones que tantísima rivalidad tiene, como son las aficiones de Real Betis Balompié y la de Sevilla Fútbol Club en nuestra ciudad. Y tú, en nuestro pueblo, lo has conseguido. Juan, y parece que fue ayer, ¿lo recuerdas? Cuando tu padre, cuando tú tenías 4 o 5 añitos, te llevaba al polideportivo. Y tú solito te ponías a disparar a portería, bajo la atenta mirada de tu abuela Rosario, la cual, mientras tú disparabas, me comentaba: mira mi Juan, mira mi Juan. Ojalá y que esta brillante carrera deportiva que llevas continúe por muchos años y que puedas continuar siendo nuestro gran embajador, y que todo el pueblo, con gran admiración, pueda seguir viendo y escuchando a través de todos los medios de comunicación. Ahí va, ahí la llevas, Juan Miranda, el de Olivares, para llenarnos de satisfacción y orgullo a todos los olivareños. Comentar que estamos aquí en representación del grupo de veteranos de fútbol de Olivares, que la mayoría de los componentes están aquí presentes en el acto, y comentar que a todos les hubiese gustado subir al escenario para hacerte entrega del pergamino, pero que debido a las medidas de seguridad COVID solo han permitido la presencia en el escenario de 2 personas. Y agradecemos que el grupo haya designado y depositado la confianza en José María González Segura y en mí. Y ya pasamos directamente a hacer entrega del pergamino. El pergamino que dice: a Juan Miranda González, gracias a tu esfuerzo, capacidad y sacrificio, has conseguido el respeto de todo un pueblo. Los valores que desde la infancia te inculcaron tus padres hoy se ven recompensados. A pesar de tu juventud, has conseguido el cariño, admiración y el apoyo incondicional de todos. Por todo ello, nos sentimos tremendamente orgullosos de que hayas hecho historia en nuestro pueblo, obteniendo una meritoria medalla de plata en las Olimpiadas de Tokio.
Por todo ello, el Grupo de Veteranos de Fútbol de Olivares te ofrece este pergamino en agradecimiento y reconocimiento de los logros conseguidos. El Grupo de Veteranos ha estado compuesto por Juan Carlos Blanco, Ramón, Triana, Mena, Parra, José Manuel Cortés, José María Zan, Joaquín Elpilo, Daza, Rutilo, Manolo Blanco, Bardomero, Manolo Carmona, Fernando Balba, Javi Cotán, Aquilino, Jacinto, Francisco Recaera, Juan Carlos Carmona, Pepe Bejarano, Oñez Nerva, Manolo Vázquez, Juan Segundo, Enrique del Poli, José María Eliza, José María González Segura el Pájaro, Fernando Lucio, Antonio Gaditano y su padre Juan Jesús Miranda. De aquí da las gracias a todas esas personas por este regalo, que seguro que en mi cuarto tendrá un lugar especial y seguro que bueno, esto ya queda para toda la vida. Muchas gracias. Buenas noches de nuevo. Desde el Club Atlético Olivarense, Juan, queremos tener un detalle contigo y hemos pensado que sería un buen detalle la camiseta de nuestra segunda equipación. Hemos visto oportuno regalarte la de la segunda equipación porque creemos que es la combinación de dos de tus grandes pasiones: los colores de la bandera de tu pueblo y el escudo de tu club del Atlético Olivarense. Desde aquí dar las gracias al Olivares, que como bien sabe, siempre que puedo me acerco a verlo, que siempre le digo que tienen que ascender, pero bueno, le falta ese último pasito, pero bueno, esperemos que este año sea. Esta equipación me trae muchos recuerdos, ¿no? Porque fue de las primeras que vestí allí, como dijo Enrique, en el polideportivo, y también seguramente pues está allí con todos los cuadros y todas las camisetas que tengo en mi cuarto. Muchas gracias. Dar el último obsequio a Juan esta noche. En nombre del Ayuntamiento de Olivares le vamos a dar una placa oficial y, por supuesto, la bandera de nuestro pueblo para que la lleve siempre a todos los sitios que vaya en el mundo. Así que, Juan, lo único que te pedimos todos, aparte de que tengas muchos éxitos en tu carrera, que, como muchos de los que han dicho aquí en estos momentos, no te olvides de tu pueblo, no te olvides de tus orígenes, que además vas a tener siempre a todos el pueblo encima, apoyándote en todos esos momentos buenos que vas a tener y en aquellos momentos que seguramente también lo vas a tener que tener, los momentos difíciles, ¿no? Entonces, con este apoyo, este cariño, todo lo superará. Te voy a dar en este primer momento esta placa. El Ayuntamiento de Olivares a Juan Miranda González por su trayectoria deportiva y por el éxito conseguido con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Muchas gracias. Darle las gracias, como ya he dicho, a Isidoro, que es un honor que estemos aquí todos
Que yo, como siempre digo, no, en Olivares no quiero que se me conozca por futbolista, quiero que se me conozca como otro chaval más, como otro amigo más. Y nada, y da otra vez de nuevo las gracias, que no es solo hoy, ha sido desde que era pequeño, siempre me apoyaste y bueno, hoy estamos aquí celebrando algo grande, esperemos que haya más homenajes y que no sea yo el que está aquí y estén muchos niños que los que estáis aquí pues estén como estoy hoy yo. Y poco más, dar las gracias por este bonito día que he pasado, que espero que disfrutemos mucho este año, tanto Betis como sevillista. y nada, esperemos también dar las gracias a mi familia, que siempre ha estado ahí. Y nada, como yo he dicho, siempre llevaré Olivares por bandera y que muchas gracias.